Buenos días, familia Rosario, una gran familia. Para mí es un honor, un prestigio y un placer, pero un placer inmenso servirle siempre a esta gran familia como un humilde servidor de campo y de pueblo y adaptado a cualquier terreno y cualquier circunstancia que la vida me coloque para defender a la familia Rosario, lo voy a hacer desde cualquier escenario. Se dirige a ustedes, Miguelón, familia Rosario, hoy martes 26 del mes en curso, en hora de la mañana. Escuchando un audio del señor José de Canadá. Él dice que de Canadá, y es el título que él se da siempre, que yo hasta le he escuchado a ese señor, que siempre ha sido por audio, nunca he escuchado un accionar a favor de esta familia que hizo un trabajo, que tiene una hoja de vida de servicio. No he escuchado más nada. Audio, no estuvo en la oficina recibiendo información directa del doctor. No sé quién le informa a este señor, porque yo me encontré con ese señor en la oficina un día que él fue a visitar y lo vi en esa ocasión, y hasta él decidió que nos tiráramos fotos, andaba acompañado de dos personas, y yo no soy una persona vamos a decir, de negarme a tomarme una foto con otra persona. Le dije que sí, que no había ningún problema, él es el representante de una familia de Santiago, y nos tomamos la foto con él. Y este señor después de ahí anda dando informaciones como que si eres el vocero oficial de la Central del Derecho, de una honorable oficina, donde él no tiene los datos ni tiene las informaciones para hablar, porque una cosa, para usted ser vocero de una oficina, usted tiene que convivir en esa oficina, usted tiene que estar en el diario vivir de esa oficina. No es porque le pasen las informaciones, porque hay informaciones que usted puede hablar de ellas porque se la pasan por un teléfono. Pero si usted es una persona seria, de grande credibilidad, como se vende este señor, usted debe de estar en el lugar de los hechos para que no le pase como a un periodista norteamericano que grabó una noticia y contó la historia y le dieron hasta un premio Nobel, y después, 12 años más tarde, se descubrió que todo fue una farsa y una mentira lo que este gran periodista, no recuerdo el nombre, estaba vendiéndole al mundo. Pero no quiero decir que este sea el caso del señor José de Cana, sino que él no está en el lugar de los hechos. Y por eso no le corresponde hablar, y la familia no debe de escuchar a este señor. Bueno, para entrar en materia, él se dirige directamente a los gobiernos del PLD. Tengo para decirle, señor José de Canadá, que donde más se le ha reconocido y se le ha pagado, no a la familia Rosario, sino a otra familia, fue en el gobierno del doctor Leonel Fernández Reina. La familia Gramonte de Cotuí se le otorgó un pago equivalente a unos 700 millones de pesos, el cual esa familia recibió, oiga bien, familia Rosario, un monto de 200 millones de pesos. ¿Por qué no le pagaron a la familia Gramonte en su totalidad? Porque ahí, en ese preciso momento, acabábamos de llegar la Central del Derecho y su dirigente, y quien les habla, a reclamar todos los bienes, que son más del 70%, o vamos a dejarlo un 70%, que pertenecen a la familia Rosario. Háblese bien, no de transferencia bancaria internacional, porque eso llegó de último. Estamos hablando de pago de terreno. Entonces, señor José de Canadá, usted no está informado para hablar de esto. Así que, por favor, no siga desinformando, que no es sano. Mentalmente, usted lo que le está haciendo un daño a algunas de la familia honorable, de la familia Rosario, que no poseen la información, porque yo sí la tengo. Entonces, en el gobierno de Leonel fue que se reconoció y se rectificó, oiga bien, el decreto. No lo hizo Leonel, ese decreto viene de cuando Balaguer.
para que usted tenga historia en la mano, ¿eh? Entonces, hablarse aquí de los gobiernos del PLD son los que más han aportado a esta lucha de la familia Rosario. No le han pagado a la familia Rosario, que yo sepa, ¿eh? Está pendiente el pago de la entrega de los terrenos y también está pendiente el desembolso de la cuenta internacional. Ahora bien, en el mismo gobierno del PLD, ya saliendo el doctor Leonel Fernández Reina, un excelentísimo presidente, uno de los mejores de aquí del pueblo dominicano, que el pueblo se rejuvileció en gozar de tener un hombre de la categoría del doctor Leonel Fernández Reina. Creo que, sin temor a equivocarme, aquí en el país no hay tres hombres con la capacidad intelectual y global y universal de ese señor. Mi respeto para usted, ex presidente. El país goza de tener una persona así como usted. Entonces, en el mismo gobierno del PLD, ya entrando el honorable licenciado Danilo Medina Sánchez, mi compueblano, una gran persona, un ser humano de grande batalla, se designó más de 60 diputados, donde la familia Rosario fue llevada a esa Cámara de Diputados a través de su abogado, el honorable doctor Johnny Puerto Real Reyes, la Central del Derecho, a sesionar en condiciones de diputado para mostrar allí su documentación y su legalidad de los terrenos. Y fue en el gobierno del PLD. También se obtuvo una sentencia por primera vez reconociéndole más de 900 parcelas al honorable abogado en el Tribunal de Tierra, documento que buscamos nosotros, que lo pagamos con nuestro dinero, señor José de Canadá, para su información. Y fueron en esos gobiernos que se les reconocieron a esta familia que sí son los dueños. Ese es el aporte que ha hecho el honorable PLD con Danilo y con Leonel. Ahora yo le pregunto a usted, señáleme un aporte que hizo el gobierno de Hipólito a favor de la familia Rosario. Uno solo, yo lo reto a que usted me lo señale. Señáleme otro aporte que ha hecho el honorable y excelentísimo presidente Luis Abinader, que fue a la oficina, se reunió con el abogado. Fuera de la oficina también hubo reuniones. Designó una comisión también para que tratara los temas supuestamente para pagarle a la familia Rosario. Y esa misma comisión que Luis Abinader designó fue que asesoró al doctor y usted mismo también a que el doctor se confundiera y lo engañaran y el doctor fue traicionado. Porque esa misma comisión de Luis Abinader fue que le dijo que le iba a pagar. Y esa comisión fue que le dijo al doctor que se escondiera, que no se entregara. Tenemos las informaciones, señor José de Canadá. Y esa comisión es que lo ha confundido tanto al llevarlo a una situación, al doctor, de confusión, siendo un hombre de grande batalla, pero como el que te dice que te va a pagar y tú tienes que hacer lo que te está diciendo el que te va a pagar. Tú terminas haciéndolo. ¿Usted sabe qué es lo que le está pasando al doctor Puerto Real hoy en día? Que se ha convertido en un preso político del sistema de Luis Abinader. Ese es. Y usted, José de Canadá, se ha convertido en un vocero, pero en un vocero de la mentira. Yo no estoy hablando por el PLD, yo estoy hablando como un ciudadano, un heredero, pero le estoy hablando la verdad, cosas que pasaron, que la familia tiene su información ahí. No le estoy poniendo ni más ni menos. Entonces, esas son las cosas que han pasado aquí. Por primera vez viene también, ya a final del 2019, una comisión del Tesoro americano, comandada por el señor Ted Williams, que fue la persona que aportó más del 70% en la reconstrucción de Haití con el pago de su tarjeta y le preguntó al abogado, Puerto Real, usted tiene el bate grande, fueron palabras de ese señor, ¿cómo usted quiere que hagamos el pago? ¿Con tarjeta o con cheque? Nos reunimos con ese señor en la oficina y después nos fuimos a reunir a un lujoso hotel de aquí de Santo Domingo, que el intérprete de esa conversación era el señor Chulito.
que no me deja mentir, que sabe todo lo que se habló ahí y el pago quedó pendiente. Y todo esto fue en el gobierno del PLD. Así es que la familia está orientada, la familia está instruida. Aquí lo que queremos ahora mismo es una unidad al 100%. Y para hacer esa unidad debe de realizarse un pago a nivel nacional, hablarse bien de los terrenos, internacional, de la entrega de los valores que llegaron aquí a suelo dominicano y que sabemos que están aquí y que nosotros esperamos y sabemos que lo vamos a recibir. Así es que necesitamos que los líderes y los dirigentes unifiquemos esfuerzos y salgamos en la condición que entendamos que debemos salir bajo un análisis en conjunto con nuestro abogado, que es el doctor Johnny Portorreal Reyes, y con la unidad y la paz y el manto de Dios, a seguir reclamando personas que hemos trabajado y que hemos luchado para que esta familia sea curada y sanada, aportando aspirina, operativo médico, lucha de huelga, si tenemos la condición y la calidad para hablar. Así que pasen buen día, familia Rosario. Esto no es personal, ni hay que cargar rencor ni odio. Ya todo eso quedó en el pasado. Vamos hacia adelante, vamos al futuro. Vamos a llenarnos de júbilo y de paz y alegría y armonía. Que tengan un feliz día. Muchas gracias.